¿Qué les digo? Ahora estoy en un resort, ¿no? La expedición acabó el día de hoy. Pero bueno, de la historia me quedé en que ahora volaba a Sri Lanka, ¿no? Estaba yo devastado en Malasia, ¿no? Imagínense, mi coche, mi computadora, mis discos, mi ropa, todo en Melbourne. Y pues yo acá, el proyecto a la mitad, ¿no? Entonces, no me podía quedar en Kuala Lumpur, me hubiera afectado bastante, así que el primer boleto que tomé fue para Sri Lanka. Y ya con Conrado, sabiendo que venía en 2 meses, pues me iba 2 meses para Sri Lanka. El caso es que volé para allá y llegué a un hostal en Egombo. Estamos cerca del aeropuerto. Y ahí conocí a Marc y a Agustí, unos catalanes. Y como yo estaba todo oxidado, hacía pues, bastantes años que no hacía backpacking por Asia, y no tenía nada de idea de Sri Lanka, o sea, 2 días antes escogí el boleto. Entonces les dije que se me podía pegar a su viaje. No, pues, jálate, jálate, güey. Y empezó, ¿no? En el autobús nos fuimos a un Buda blanco, luego nos fuimos a Sigirilla, una roca inmensa que era un palacio hace no sé cuántos siglos, y que las escalas y tiene unas pinturas y unas garras de león. De ahí bajamos a Kandy y ahí conocimos a Mikel, un vasco. Entonces el grupo ya tomaba más forma. Ahora seguiremos los cuatro. Y en Kandy fuimos a una fábrica de té, fuimos a unos templos, al templo del diente de Buda, fuimos a... Ah, nos tocó un desfile, unas fiestas. A Matale, a un orfanato, a hacer un voluntariado. Entonces dijimos que si podíamos ir, y sí, fíjense. Ahí fuimos, 70 niños de Sri Lanka en el orfanato. Entonces, te la pasas jugando fútbol, te la pasas platicando con ellos, te la pasas cargando, haciendo luchitas, te la pasas poca madre con tantos niños. Además de que cualquier cosa los hace felices. 2 días, 2 noches, pasamos por ahí, 3 días. Bien, fue difícil irnos, pero pues el viaje continuaba, ¿no? ¡Hola! Ahora sí ya nos despedíamos de Mikel, él seguía su viaje por Asia. Y ahora nosotros nos íbamos a Arugan Bay, uno de los lugares más turísticos. Y conocimos a Xavi, otro catalán, y a Pilar, una chilena. Pero de aquí no sé qué tanto. Se le va la olla. ¿Surfeales o solas? Ya. Sí, surfeamos, sí, tornamos, salimos de fiesta. Fue otro buen grupo. Pero ahora nos tenemos que separar. La chilena me seguía hacia la montaña más alta de Sri Lanka. Al llegar a Elas Rock, se le botó la canica a la chilena y se fue para otra parte. Les digo que se le va la olla. Tenía que ver a unas amigas en el norte, se fue. Entonces me quedé en Ela, fui a escalar Ela Rock y ahí conocí a Pavel y a Claudia, dos checos. También nos comimos poca madre, fuimos a alguna cascada, fuimos a unos templos, también, ¿no? Todo el mundo me termina abandonando, se fueron.
ya en ELA, por fin pude contactar al abogado, ¿no? Le expliqué el caso, qué había pasado, que me dijo, la autoridad es que esto, que el proyecto, que si Pepe, que si editando, que si cuando presentamos, y todo caminaba. Me dijo, güey, tienes que aplicar con una visa de trabajo, presentar el proyecto y regresar a Australia. De ahí me fui a escalar el Kirigalpota, la montaña más alta de Sri Lanka. De ahí ya me fui hacia el sur, hacia las playas. Llegué a Mirisa, Tangale, de ahí conocí a Lorenz, se vino a viajar conmigo. Después conocimos a Carlos y a Ari, otros catalanes, se empezaba a formar el grupo. Y en Mirisa, de nuevo, estaba la chilena. Pilar, les digo que se le va la olla. Lorenz seguía su viaje, se separó. Nosotros cuatro seguíamos ahora hacia Ventota, otra playa. Estaríamos juntos, viajando, ya saben. Y ahora sí iban los tres a la vez. Otra vez me quedaba solo. Y pues como siempre yo estoy ahorrando dinero. No, soy un vagabundo. Me fui al pueblo y al lado del río encontré a una guest house de Unga. Increíble el lugar. Tienes tu río, tu alberca privada es el río. No sé, le caí increíble a Unga y me rentó un cuarto de su propia casa. Una ganga. Y conocí a Nico. Nico está casado con la hija de Unga, Chaturi. Es un alemán, el Nico. Y el Nico y yo nos caímos increíble. Tenemos mucha empatía, muchas cosas en común, mucha información en común. Y él me llevó a templos, me llevó a todos los rincones de Ventota, a playas, a todos los rincones. Es un local. Ese güey es un local y se sabe todo. Me llevó con sus tíos a rituales en templos hinduistas. Fuimos a arreglarle la espalda a Ayurveda, traía un pequeño problemita. Increíble, los sobrinos también. Yo me sentía en familia, ya estábamos. Foto, les enseñé el video de la moto. Y después del video de la moto, uno me dijo, hey, ¿qué haces aquí? Te voy a conseguir una moto. Entonces le habló a todos sus contactos, pum, 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 que si precio, que si no precio, que si el scooter, ta, 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 ta. En un día ya tenía yo un scooter ahí en la puerta. Pues güey, vete con ella a viajar. Y ya con la moto, otra vez el animal, ¿no? Salía. Lo primero que fui es a Colombo a extender mi visa, porque ya no tenía. Pues fui a los templos, fui al laguito, fui a los... darle un vistazo a toda la ciudad, ¿no? A la capital. Seguí, crucé un parque nacional, fui a Talaynamar, fui a Ladakh Bridge. Supone que Sri Lanka antes se conectaba con India hace no sé cuántos miles de años, es el Ladakh Bridge. De ahí seguí al norte, a Jaffna, a Delhi, una isla con un mar. El mar es tan tranquilo como esta alberca. No lo podía creer. Un templo hinduista, Point Pedro, completamente en la punta de Sri Lanka. Luego bajaba a Babunilla, a Nadarpura, a Mijintale, a Polanaguara. Puras zonas arqueológicas, templos. Recuerdo haber estado un atardecer en el cerro, en la cima, y esperé a que se fueran todos los turistas. Thank you.
después a Trincomalee, que también es playa. Ahí me recomendó el Pilar, la loca, la chilena. Me recomendó un hotel. Es uno de los hoteles más especiales en los que he estado. Son desagües, tubos de desagüe, acondicionados como un cuarto. Entonces eres como una rata. Literalmente abres tu puertita, te metes a tu alcantarilla, tienes tu ventiladorcito, tu lucecita. No tienes ni pintura. Un lugar especial. De ahí, ¿qué más? Bajaba y ahora me iba hacia el Adam's Peak, ¿no? Con los catalanes lo había escalado, pero no había visto nada. Así que, ya que se me mete en la cabeza, valió madres. Así que fui al Adam's Peak. Yo lo escalaba de día y me tocó el sol, me tocó la vista. El Adam's Peak es como una pirámide en medio de un valle. Lo único que sale es la pirámide. Y se llama Adam's Peak porque se supone que es ahí donde Dios mandó a Adam a poblar la tierra. O sea, se supone que en el templo de hasta arriba está su huella. Se supone que la tierra, o sea, el paraíso, era Sri Lanka. Y no sé, ¿no? Meditaban eso. Sri Lanka es un lugar muy especial. Tiene las cuatro religiones. Tienes cristianos, tienes hinduistas, tienes budistas, tienes musulmanes. Todos viven en armonía. Tienes ríos, tienes lagos, tienes montañas. No sé, sí se ve como un paraíso. Y la gente increíble. Y ya llegaba a Ventota, ¿no? A regresar la moto. Y Unga me recibía como a un hijo, ¿no? Es tan raro que en tan poco tiempo te puedas encariñar tan fuerte con gente que eran desconocidos. Sí, como un hijo, que mi comida, que ahí está mi cuarto, que no sé. Ya, pero mi tiempo en Sri Lanka se terminaba y ahora tenía que regresar a Malasia a recibir al pinche Cocas. Entonces, ya agarré mis cosas, agarré mi tren, me despedí de mi familia sulanquesa. Pero esa será por lo menos la historia de Malasia y de Conrado. Esa será contada en otra ocasión. Muchos besos, muchos abrazos. Ustedes disculparán, pero ando un poco ocupado, ¿no? Tengo que aprovechar esto, ¿no? Un vagabundo no siempre puede estar en un resort. Que estén muy bien. Bye bye.